Salvador, donde una banda de delincuentes fue desarticulada tras asaltar un salón de belleza. Nuestro compañero Ayrton Luera nos amplía la información. Muy buenas tardes, Ayrton. ¿Qué tal, Eli? Gracias por el pase. Así es, esto sucedió en Villa El Salvador, en un spa del sector 1, grupo 17. Justamente, ya lo tienes en imágenes, estos delincuentes que irrumpieron en este negocio para robar celulares, dinero y también artefactos del negocio. Este momento fue captado por una de las vecinas que se encontraba en el lugar, evidentemente bastante nerviosa, y es cuando están a punto de escapar, cuando un sereno de la municipalidad del distrito llega, pues, y hace el llamado respectivo para hacer el plan cerco y lograr capturar a estos cuatro delincuentes que habrían ingresado de manera violenta a este negocio. Nosotros nos encontramos con Kevin Íñigo, quien es el alcalde de Villa El Salvador, y nos va a detallar un poco de este plan cerco, alcalde, muy buenas tardes, que se realiza y termina capturando a estos cuatro delincuentes. Buenas tardes. Así es, gracias a la intervención oportuna se pudo lograr la captura de estos cuatro delincuentes, justamente como acaba de mencionar, el sector 1, grupo 17, donde irrumpieron dos ciudadanos de extranjeros y dos mujeres, las cuales, haciéndose pasar como clientes, irrumpieron este lugar realizando justamente el robo, el cual fue detectado por unos vecinos y que también justamente al patrullar uno de nuestros serenos logró avisar a nuestra central, quien conjuntamente con la Policía Nacional nosotros coaccionamos oportunamente para lograr la captura de estos delincuentes. Bastante prepotentes estos delincuentes, incluso una de las chicas dice que no es ella quien ha ingresado, pero ha sido captada en video por esta. Así es, y también ha sido identificada justamente por las personas agraviadas, y nosotros conjuntamente con nuestros vecinos estamos trabajando oportunamente para poder frenar esta ola delictiva. Dicho sea de paso, también aquí en la central, conjuntamente con nuestro serenazgo y la Policía Nacional, estamos durante las 24 horas trabajando para justamente identificar estos hechos y poder actuar oportunamente. Estos cuatro sujetos, Eli, han sido pues identificados por la policía como Vilca Gutiérrez, Gris Stephanie y Chávez Yactahuamán Damaris. Y nosotros nos encontramos en la central de monitoreo y queremos aquí consultarle al alcalde cuál es o qué es lo que se está dejando la próxima gestión, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le está dejando a los vecinos, que ya estamos prontos a salir en esta gestión? ¿Qué es lo que se está dejando y cuál es la tarea pendiente también de la siguiente alcaldía? Bueno, nosotros hemos realizado una importante inversión en lo que respecta a seguridad ciudadana. Contamos con 250 cámaras, 150 megáfonos, 70 botones de pánico, 43 vehículos que están patrullando las 24 horas, y sumado a esto, este año estamos poniendo en marcha 30 motos que se suman digamos al patrullaje que se realiza en nuestro distrito, un observatorio que va a contar con un dron y con un video wall para poder también trabajar en la lucha contra la comercialización de droga y contra también otros hechos delictivos que se suscitan y que tenemos reportados a través de nuestros vecinos y de nuestro serenazgo, y así como también la implementación de una ambulancia que va a poder, digamos, coadyuvar al trabajo que realiza el Ministerio de Salud, y también durante las 24 horas en estos lugares también donde se suscitan, digamos, accidentes de tránsito. Son, digamos, es una importante inversión que consideramos tiene que continuar en un futuro y que estamos trabajando también para poder sumar día a día el equipamiento que requiere la municipalidad para la lucha contra la delincuencia. Sería pendiente entonces de todas las alcaldías, en realidad, la lucha contra la delincuencia. Entonces, con esta información, Eli, volvemos al estudio contigo. Gracias, Ayrton.